un super tráfico en la calle Prado. Algo de sombra al fin. Siempre tenía ese trauma de que cuando hay un auto de remolque o grúa delante mío, que me va a pasar tipo la película Destino Final, de que se va a abrir eso y se me va a partir por la mitad, o uno de esos ganchos, ahí me va a romper la luna y me va a jalar la cabeza. No sé, es un trauma que tengo, por eso no sé, nunca me pego tanto a esos carros. Salió el nuevo, este es el nuevo estacionamiento del Jockey. Han hecho un nivel más. Es el centro médico y no sabía, es como que un segundo piso de estacionamiento donde solamente había uno. Y tranquilamente vienes acá porque hay un montón de sitio. Ah, claro, y yo me voy a estacionar aquí lejísimos y yo tengo que caminar hasta Plaza Vea. Vamos a ver. No me quiero ir tan lejos. Nos estacionamos aquí. No sé qué estoy haciendo. Con las justas de gasolina. Con las justas en el grifo. De marzo, 6:19 de la tarde en la calle Prado, y ese es el tráfico que me encuentro. Me voy para San Isidro, me voy para La Molina. En el mismo lugar, creo que me he vuelto a encontrar con el mismo triciclero que el mes pasado, creo que es el mismo, no sé. Pero no importa, son 6:40 de la tarde en Lima, lunes 15 de marzo. Ese es el motivo por el cual tengo auto propio. Yo iba parada ahí, hace mucho tiempo, y nunca más. Mira, y en pleno tráfico se pone a discutir la policía con el bus. Se demorar. Y mientras bien rico ahí tomando su desayuno la gente. Otro trauma tipo Destino Final es de que estoy detrás de un camión y el camión, que está obviamente lleno de arena, se abra esta puerta y me caiga toda la arena encima del carro y en el espejo. Casi 2 minutos toma el semáforo de República de Panamá con Avenida Carnaval y Moreira. Es un montonón. Es difícil sitio. Ex centro comercial, hay casi nada de tiendas, Camino Real y el centro empresarial de San Isidro, que está más adelante. Eso es lo que vamos a ver. Tengo una moto adelante que me está... Mi punto débil son los óvalos. Nunca sé bien darme la vuelta. Le cerré el de atrás. Qué pena. La iglesia, la de acá a la izquierda, es el centro empresarial. Antes usaban cuchilla. ¿Y tú qué esperas para probarla? Con Bit, siéntete deseada. Cambia cuando quieras. Regresó el Festival del Cerámico y Porcelanato a Casinelli. Aprovecha de increíbles descuentos hasta del 50% en los mejores cerámicos y porcelanatos nacionales e importados. Ven a Casinelli y elige entre... En medio de la pista, ¿cómo vas a subir a la gente?
otro trauma de película de destino final, que se abra el brazo, la palanca esa, y me caiga todo el cemento en la ventana de mi carro. Yo no busco ponerme detrás, soy un imán de estas cosas. Estoy en Surco, lo que se supone que en algún momento va a ser... Que en algún momento va a ser el tren eléctrico que está retomándose y que gracias a los alcaldes está cerrado Tomás Marzano. Gracias. Planeta FM, rock and pop de los 80, 90 y hoy. ¿Se puede saber por dónde voy a pasar? Tengo el semáforo en verde y mira, ¿dónde voy a pasar? Gracias, tráfico. Nadie avanza porque no hay manera. Radio Oasis. Gracias. 100.1 FM. Lima. Rock and pop de los 80, por ser así. 90 y hoy. Estamos en verano y una manera de cubrirte con el sol, si estás manejando, es qué tal, con tu calata, tu calendario de calata en la puerta. No, mira, con eso te tapas el sol, qué tal. Delante mío tengo un camión pequeño, pero me preocupa porque tiene las puertas ahí aseguradas en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero no tiene un candado y en el medio tiene una pita, una soga, una pequeña soga, casi un pabilo que está agarrando las dos puertas. Parque Kennedy es el centro del parque. Yo nunca sé, hay personas sentadas, así como esta señora. ¿Qué exactamente son? ¿Están esperando a alguien? ¿Están trabajando, entre comillas? No sé. Estamos acá durmiendo en la sombrita. Parece nomás, no hay mucho tráfico. Casi nada de tráfico. Son 6:01 de la tarde en Lima, Perú, hoy 24 de marzo 2010. Y llevo más de 50 minutos sentada en mi carro tratando de llegar a mi casa. Que algún día llegaré. Algunas cosas suenan mejor en